Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, continuando con uno de los temas del aparato génito urinario. Vamos a hablar el día de hoy sobre las distintas glomerulopatías. A modo de recordarles nada más que las clases que vamos dando son más bien como guías para ustedes, como para que ustedes puedan ir a leer. En realidad tienen ustedes su libro de cabecera, que sería el Harrison, ¿verdad? Entonces, ante cualquier duda o ante cualquier queja que tengan, siempre estoy como para escucharles. Entonces, nada más eso quería recalcarles. Vamos a ir dando hasta la semana que viene los distintos temas, como para la parcial les voy a estar avisando cuáles son los temas. En realidad vamos a incluir dentro de la parcial hasta el tema del día de mañana. Entonces, como para que tengan anotado todos los temas que fuimos viendo durante este periodo de tiempo. Con respecto a las glomerulopatías, vemos a modo de recordatorio la organización del aparato urinario conformado por el riñón, que se encarga del sistema de filtración, sistema de secreción y del sistema de reabsorción. Ya luego el uréter, que se encarga de la conducción urinaria, la vejiga como reservorio y la uretra para la micción. Ya la unidad funcional renal se compone de la nefrona y los tubos colectores. La nefrona, a su vez, se compone del corpúsculo renal. El corpúsculo renal sería el componente de filtración inicial de una nefrona. Este, a su vez, tiene sus componentes. Ya otro componente de la nefrona sería el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal con los túbulos colectores. Ya el corpúsculo renal en sí, como les dije, tiene dos componentes, que sería el glomérulo o ovillo capilar, que sería una pequeña red de tubos capilares. Y a su vez, la cápsula de Bowman, que sería como un saco que envuelve al glomérulo. Este saco se compone de una capa visceral única, que sería la única capa de podocitos, y también se compone de una capa parietal recubierto por un epitelio plano simple. Entonces, ya entrando a las distintas patologías, las glomerulonefritis, hablamos de un término genérico que se emplea como para designar a las enfermedades que afectan tanto la estructura como la función del glomérulo. Ya como su nombre lo dice, toda terminación con itis llamamos de inflamación. La inflamación glomerular, que puede causar lesiones en cualquiera de los tres componentes principales de los glomérulos, ya sea en la membrana basal, en el mesangio o también en el endotelio capilar. Entonces, generalmente las lesiones pueden ubicarse en dichas localizaciones. Ya para recordar, con respecto a las clases anteriores, hablamos de proteínas en orina. Generalmente tenemos un cierto valor de proteínas en orina en personas sanas. Cuando tenemos un valor menor o igual a 100 miligramos por día, esto siempre en una orina de 24 horas. Ya hablamos de microalbuminuria cuando tenemos un valor entre 30 a 300 miligramos por día. Y proteinuria en sí, cuando tenemos eliminación de proteínas,
con un valor mayor a 300 miligramos por día, que a su vez se clasifica nuevamente en leve, moderada y ya en rango nefrótico. Hablamos de proteinuria leve cuando tenemos un valor menor a 1 gramo día, moderada entre 1 gramo a 3.5 gramos por día, y ya en rango nefrótico, recuerden siempre ese valor, cuando tenemos un valor mayor a 3.5 gramos por día. Ya entrando en los grandes síndromes glomerulares, tenemos al síndrome nefrótico y al síndrome nefrítico. Es importante fijar bien las distintas diferencias que vamos a encontrar entre uno y otro. Estamos ante el síndrome nefrótico con respecto a la fisiopatología del síndrome nefrótico. Vemos que tenemos un aumento en la permeabilidad glomerular. Todo eso conduce a con que tengamos proteinuria, en realidad más bien albuminuria. Por ende, disminución del porcentaje de albúmina, tenemos hipoalbuminemia o disminución de albúmina en sangre. Eso conduce a disminución de la presión oncótica, disminución del volumen vascular, retención renal de sodio, y todo eso conduce a con que haya edema o acumulación de líquido en tercer espacio. Ya a su vez la proteinuria, por disminución de las inmunoglobulinas, conduce a con que haya predisposición a infecciones. También la proteinuria por disminución de la producción de los inhibidores de la coagulación conduce a con que haya hipercoagulabilidad, predisposición o tendencia a tromboembolia. Todo eso hace con que haya un mayor aumento de síntesis hepáticas de procoagulantes como el fibrinógeno, y mayor predisposición también para sangrados por ende. Aquí vemos las diferencias más importantes entre lo que sería el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. Esto es como para que fijen bien cuáles son los signos y síntomas que vamos a encontrar en cada uno de los síndromes. En el síndrome nefrítico tenemos hipertensión, hematuria, vamos a ver por qué, con presencia de cilindros hemáticos en orina simple, oliguria, en algunos casos piuria, podemos tener proteinuria leve o moderada, hablamos ya de los valores de proteinuria leve o moderada, y también presencia de edema en miembros inferiores. Ya el síndrome nefrótico, del cual estábamos hablando, tenemos presencia de proteinuria en rango nefrótico, en este caso con un valor mayor a 3.5 gramos por día, hipoalbuminemia, edema de miembros inferiores, hiperlipemia y también fenómenos trombóticos. Ya la clasificación de las glomerulonefritis según su evolución o según el tiempo de evolución, tenemos a las agudas, que sería transitoria con rápida recuperación de la función renal. Esto podía ser en días nada más. Ya la rápidamente progresiva, en ese caso hablamos ya de un tiempo más corto en donde hay una caída de la función renal en más del 50%. Esto puede ser en un plazo de 3 meses o menos. Asociado esto a oliguria extrema. Esto es más característico del síndrome nefrítico. Y ya la crónica
hablamos de una evolución hacia la insuficiencia renal con presencia de lesiones histológicas de fibrosis y esclerosis. En este caso, en la mayoría de los casos, cuando ya estamos, hablamos de crónico, en el síndrome nefrótico. Aquí les puse un caso clínico, ya de inicio, de un paciente varón de 30 años, cuyo motivo de consulta fue edema de miembros inferiores, o también podemos decir tumefacción en ambos miembros inferiores. 2 meses antes, el paciente presenta edema de miembros inferiores, esto de predominio matutino, que asciende rápidamente y no mejora con el reposo. Ya 1 mes antes se presenta edema bipalpebral de predominio matutino también. Y 2 días antes del ingreso, disminución de la diuresis. Como antecedente, el paciente refiere ser adicto a drogas intravenosas, fuma marihuana y también con múltiples parejas sexuales. Al examen físico, los signos vitales, presión arterial de 120-80, una frecuencia cardíaca de 90 y frecuencia respiratoria 24. En este caso, un paciente taquipneico con una frecuencia respiratoria de 24. Al examen físico encontramos fascia botagada. Al examen físico del aparato respiratorio con vibraciones vocales abolidas, con matidez y murmullo vesicular abolido en base y en campo medio bilateral. Al examen físico abdominal, presencia de ascitis o líquido ascítico y edema de miembros inferiores, esto hasta raíz de muslo, con Godet 3 cruces. Tenemos aquí unos estudios complementarios, unos estudios laboratoriales, una hemoglobina de 10, un paciente con anemia, con hemoglobina de 10, hematocrito 30, glóbulos blancos de 4000 con 70% de neutrófilos, linfocitos de 20%, proteínas totales 3 miligramos por decilitro, albúmina de 1.4, tenemos colesterol total de 400, esto está aumentado, y triglicéridos de 300 también aumentado. Tenemos una orina simple con proteinuria 3 cruces y presencia de matices 2 a 3 por campo. Entonces aquí lo más llamativo sería la hipoalbuminemia, también tenemos hiperlipemia con colesterol y triglicérido elevado, y en la orina simple presencia de proteinuria 3 cruces. En realidad, eso sería el informe en una orina simple. Ya en la pregunta vemos qué síndrome plantearíamos. Por todo lo descrito anteriormente, podríamos plantear un síndrome nefrótico. Ya por los antecedentes del paciente, por el tiempo de evolución, el paciente refiere 2 meses antes. En realidad, muchas veces en el síndrome nefrótico suelen tener mayor tiempo de evolución. Entonces plantearíamos un síndrome nefrótico. Y la otra pregunta, ¿qué otros estudios le pediríamos? En este caso, podríamos solicitar una orina de 24 horas como para tener un dosaje más certero de la proteína de proteínas en orina, como tenemos solo una orina simple con proteinuria 3 cruces, entonces como para poder estadificar a la proteinuria si estamos ante leve, moderada o ya en rango nefrótico.
Repitiendo nada más el síndrome nefrótico, entonces tenemos presencia de proteinuria con un valor mayor a 3.5 gramos, esto por un aumento de la permeabilidad glomerular, presencia de hipoaluminemia con un valor menor a 3 gramos por decilitro, esto por pérdida de albúmina en orina. Presencia de edema generalizado, esto por la caída de la presión en la presión oncótica, esto secundario a hipoalbuminemia y también por retención de sal y agua. Presencia de hiperlipemia, la hipoalbuminemia en sí desencadena la síntesis aumentada de lipoproteínas, entonces lo que conduce a hiperlipemia o aumento en el perfil lipídico y también lipiduria por aumento en la permeabilidad glomerular. El síndrome nefrótico a su vez tiene distintas etiopatogenias. En la mayoría de los casos suelen ser idiopáticas o en algunos de los casos secundarias. Tenemos en la clasificación a la glomerulonefritis membranosa, que suele ser la más frecuente en adultos, la glomerulosclerosis segmentaria y focal, la enfermedad de cambios mínimos, que es más frecuente en niños, y la glomerulonefritis membranoproliferativa. Ya las secundarias, podemos tener enfermedades secundarias, enfermedades metabólicas, una de las más frecuentes es la diabetes mellitus, secundaria a enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso sistémico, también secundaria a neoplasias, fármacos o a infecciones. Ya en el manejo general en sí, en realidad el manejo de las distintas glomerulopatías, en realidad de las distintas nefropatías, como punto importante, las medidas higiénico-dietéticas. Solicitar al paciente que se mantenga en decúbito supino o en sedestación con las piernas elevadas en caso de presencia de edema importante de miembros inferiores. No se aconseja el reposo prolongado en estos casos por la posibilidad de que puedan desarrollar fenómenos trombóticos. También la restricción de sal con entre 2 a 4 gramos por día, y si existe anasarca, el paciente se encuentra con edema generalizado menor a 1 gramo por día, una dieta normo o hipoproteica con una restricción proteica importante, utilización de diuréticos, eso dependiendo de la etiología de la glomerulonefritis. En el caso de que se llegue a hacer el diagnóstico etiológico de inmediato. En caso de que se opte por utilizar diuréticos, se prefiere utilizar diuréticos de ASA, como la furosemida. Ya si no se logra controlar, entonces se podría agregar un diurético tiacídico o también la espironolactona. Y en algunos casos, si es necesario, si no hay mejoría solo con diuréticos de ASA, entonces a eso se suele agregar albúmina endovenosa. Ya para el control de la presión arterial y el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se utilizaría un IECA o un ARA2, en realidad, para las distintas glomerulopatías. Para la hiperlipemia, dietas con bajo contenido lipídico, estatinas. Y para la profilaxis tromboembólica, heparina de bajo peso molecular o ácido acetil salicílico. Punto importante siempre el control de la obesidad, actividad física y el abandono del hábito tabáquico a largo plazo, en el caso de que el paciente sea tabaquista. Ya con respecto acá la clasificación de los que se incluirían en la etiopatogenia
del síndrome nefrótico. Tenemos a la glomerulonefritis membranosa o también nefropatía membranosa. Vemos que en un 33% de los casos, componen un 33% de los casos al síndrome nefrótico. Suele ser la causa más frecuente de síndrome nefrótico en los adultos, es más frecuente en varones entre la cuarta y quinta década de la vida. En un 80% de los casos, la glomerulonefritis membranosa suele ser idiopática, de causa idiopática, y en un 20% de los casos, de causa secundaria, que podría ser secundaria a una enfermedad sistémica, lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune, también infecciones o tumores malignos. La morfología en sí de la glomerulonefritis membranosa, vemos que al principio, a la microscopía óptica, esto es normal, ya por microscopía electrónica e inmunofluorescencia, se encuentran depósitos subepiteliales, eso a lo largo de la membrana basal glomerular, con engrosamiento de las paredes capilares y también borramiento de los pedicelos, encontramos depósitos de inmunoglobulina G y también factores del complemento como el C3. Ya con respecto a la clínica, las manifestaciones clínicas, en un 80% de los casos la presentación suele ser un síndrome nefrótico de inicio insidioso. En algunos casos solo existe presencia de proteinuria, eso en un estudio de control, en una orina simple de control se podía encontrar presencia de proteinuria. Son frecuentes la hipertensión arterial y también la hematuria microscópica. En un tercio de los pacientes, esto van a progresar a insuficiencia renal. Un tercio de los pacientes permanecen con proteinuria y eso acompañado de función renal normal. Y un tercio va a tener remisión completa de la proteinuria, sin tratamiento. Ya el tratamiento en sí, si estamos con o sin proteinuria en rango nefrótico y también función renal normal, de inicio el tratamiento, el manejo suele ser conservador durante 4 a 12 meses. Ya cuando se decide iniciar el tratamiento, el inicio de tratamiento con inmunosupresores, en realidad con inmunosupresores y corticoides, cuando tenemos presencia de proteinuria persistentemente elevada, con un valor mayor a 4 gramos por día, y eso sin tendencia a descender al final del periodo de observación, o también si hay una reducción de más del 30% del aclaramiento de creatinina o la tasa de filtración glomerular, entonces en ese caso ya se opta por el inicio del tratamiento con inmunosupresores y corticoides. Ya en casos de pacientes con insuficiencia renal avanzada, no se recomienda en ese caso el uso de inmunosupresores. Y si la causa es secundaria, si estamos ante alguna patología sistémica o infecciosa o también por algún tumor maligno, entonces en ese caso el tratamiento primeramente sería enfocado a tratar la causa. En la nefropatía membranosa tenemos ciertos factores de buen pronóstico y también de mal pronóstico. Los factores de buen pronóstico serían el sexo femenino, niños y adultos jóvenes. También presencia de proteinuria en rango no nefrótico o un valor menor a 3.5 gramos por día y un descenso progresivo
de los niveles de proteinuria en los distintos controles y una función renal dentro de la normalidad al momento del diagnóstico. Eso hablamos de función renal normal cuando tenemos valores de urea y creatinina dentro del rango de normalidad. Ya los factores de mal pronóstico, cuando estamos ante un paciente de edad avanzada, de sexo masculino, con proteinuria en rango nefrótico, con un valor superior a 3.5 gramos por día, sobre todo si es entre 8 a 10 gramos por día, y eso, persistencia de eso en el tiempo, y también con elevación de los niveles de creatinina, más bien, al momento del diagnóstico. Cuando ya tenemos en los estudios laboratoriales valores de creatinina elevado. Ya con respecto a la clasificación, otra de las patologías, la glomerulosclerosis segmentaria focal. En este caso se caracterizan por ciertas cicatrices a nivel del glomérulo. Esto puede ser segmentaria, que abarca a algunos glomérulos, más los que se localizan en la región córtico-medular, en donde se produce una pérdida de la integridad podocitaria. Las distintas manifestaciones clínicas que vamos a encontrar serían consecuencia de un síndrome nefrótico en un 70% de los casos. Esta patología correspondería al 30% de los casos de un síndrome nefrótico en los adultos. También puede existir concomitantemente con esta patología hipertensión arterial, presencia de hematuria, no muy llamativa, y esto sí puede evolucionar también a una insuficiencia renal. La glomerulosclerosis focal puede ser primaria en la mayoría de los casos, idiopática, o también secundaria a causas infecciosas, secundaria al HIV, hepatitis B, parvovirus, también nefropatía hipertensiva, ciertos tumores malignos y también fármacos. Esto sería lo que vemos a la microscopía, en donde encontramos un aumento de la matriz mesangial, la luz del capilar obliterado y también presencia de fibrosis del penacho glomerular. Esto más bien ya con la anatomía patológica. El tratamiento de la glomerulosclerosis segmentaria focal, dependiendo si se clasifica en primaria o secundaria, sería lo mismo con un IECA, corticoides, que eso se utilizaría entre 6 a 9 meses, con un 20 a 45% de remisión en esos casos. La dosis en sí de los corticoides sería 1 miligramo kilo peso. Ya si hay corticoresistencia, se utilizarían inmunosupresores como la ciclosporina o el micofenolato de mofetilo. Ya en la glomerulosclerosis segmentaria focal secundaria, lo ideal sería tratar la causa y controlar la proteinuria, eso con IECA. En este caso no son útiles los corticosteroides ni los inmunosupresores. Entonces, siempre primeramente poder identificar la causa como para iniciar el tratamiento. Ya la enfermedad de cambios mínimos, esto más bien vemos con mayor frecuencia en niños que en adultos. Lo que vemos generalmente a la morfología, encontramos normal al microscopio óptico y
al microscopio electrónico se observa un borramiento de los podocitos con depósitos de inmunoglobulina y complementos en la inmunofluorescencia. Suele ser benigno con respecto a la clínica. Se manifiesta por un síndrome nefrótico puro, con las distintas manifestaciones del síndrome nefrótico. Esto, como les dije, más común en niños de 2 a 6 años en un 80% de los casos, con mayor incidencia en el sexo masculino. En este caso no hay presencia de hipertensión, suele tener buen pronóstico y buena respuesta a corticoides. El tratamiento en sí sería con prednisona de 1 miligramo kilo peso día por 4 semanas en los adultos. Esto más bien si hacemos el diagnóstico ya mediante una biopsia renal de una enfermedad de cambios mínimos. Ya la glomerulosclerosis diabética, más bien la nefropatía diabética, la diabetes mellitus suele ser la principal causa de nefropatía crónica. Se relaciona con proteinuria, presencia de síndrome nefrótico y también enfermedad renal crónica, que muchas veces la evolución natural conduce a con que llegue el paciente a tratamiento hemodialítico. Lo que vamos a encontrar a la microscopía electrónica sería un engrosamiento de la membrana basal glomerular. A los pacientes diabéticos no se recomienda generalmente realizar biopsia renal, ya que en la mayoría de los casos ya sabemos los daños a encontrar. Con respecto a los estadios evolutivos de la nefropatía diabética, en el estadio 1, primeramente, iniciamos con hiperfiltración glomerular, luego hipertrofia renal. En el estadio 2, en donde hay una lesión estructural sin alteraciones funcionales. Ya en el estadio 3, microalbuminuria, que sería reversible en ese caso dependiendo del control glucémico y también de la presión arterial. Entonces, todo depende de, punto importante, que todo depende del control glucémico y del control de la presión arterial, como para que no evolucione ya a los estadios más avanzados. El estadio 4 ya sería la nefropatía establecida, con un valor de proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas o mayor a 200 miligramos por minuto. Más bien en 24 horas, con la orina de 24 horas. Y el estadio 5 ya en la insuficiencia renal terminal, en donde el paciente sí ya requeriría de tratamiento hemodialítico. Aquí vemos las distintas metas en el paciente diabético como para evitar la evolución a los estadios más avanzados de la nefropatía diabética. Las metas: una hemoglobina glicada menor a 7%, en el perfil lipídico el colesterol total menor a 200, el LDL menor a 100, el HDL, que sería el colesterol bueno, un valor mayor a 40 miligramos por decilitro en hombres y un valor mayor a 50 miligramos por decilitro en mujeres. Triglicéridos menor a 150, mantener cifras tensionales menor a 130-85, reducir lo máximo posible la proteinuria, eso lo hacemos con IECA o ARA2, y también la administración del ácido acetil salicílico en prevención secundaria de eventos cardiovasculares, o también eso
en hombres mayores a 50 años, en mujeres mayores a 60 años que tengan factores de riesgo cardiovascular. Entonces aquí los puntos importantes, la hemoglobina glicada, el valor de hemoglobina glicada como meta, el perfil lipídico, los valores del perfil lipídico, la presión arterial, tratar de reducir lo máximo posible la proteinuria, esto lo hacemos con IECA o ARA2, y la administración del ácido acetil salicílico. Ya entrando en el síndrome nefrítico, aquí vemos que hay una inflamación aguda del glomérulo. Hablamos de aguda de acuerdo al tiempo de evolución. Entonces, siempre punto importante, ya de inicio, al inicio de la evaluación al paciente, la historia clínica es muy importante como para poder enfocarnos bien en el paciente. Es obviamente que si el paciente nos puede referir la historia, entonces siempre tratar de indagar el tiempo de evolución o el tiempo de inicio del cuadro. En el síndrome nefrítico hablamos de una inflamación aguda del glomérulo en donde tenemos daño capilar que por ende conduce a presencia de hematuria o presencia de cilindros a nivel de la orina simple, pérdida de la carga aniónica y también aumento del diámetro del poro de la membrana basal. Esto conduce a con que haya un aumento en la permeabilidad glomerular, por ende proteinuria, hipercelularidad glomerular con disminución de la tasa de filtración glomerular. Todo eso conduce a oliguria y aumento de desechos nitrogenados en sangre. Y también la contracción del mesangio. Ya la contracción del mesangio e hipercelularidad glomerular conducen a con que haya una disminución de la tasa de filtración glomerular. Por ende, existe retención de agua y sodio. Ya por la retención importante de agua y sodio, tenemos hipertensión arterial y presencia de edema en miembros inferiores o líquido en tercer espacio. El síndrome nefrítico en sí se compone de hipertensión arterial, presencia de hematuria, cilindros hemáticos en orina simple, oliguria, la proteinuria que puede ser leve o moderada, eso sería la diferencia con el síndrome nefrótico, y también en algunos casos presencia de piuria. Con respecto a la etiopatogenia, tenemos distintas patologías a su vez que engloban al síndrome nefrítico. Primeramente las idiopáticas. Tenemos a la glomerulonefritis aguda proliferativa, la mesangio proliferativa por depósitos de inmunoglobulina A y la membrano proliferativa. Ya la glomerulonefritis postinfecciosa, una de las más frecuentes, la glomerulonefritis postestreptocócica, también secundaria endocarditis bacteriana, abscesos, ya sea de cualquier localización, y también secundario hepatitis B y C, y la glomerulonefritis asociada a las distintas enfermedades sistémicas, como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Good-Pasteur, cuando se acompaña a una afectación pulmonar, y también por algunas vasculitis sistémicas. Ya en el lupus eritematoso sistémico, cuando tenemos una glomerulonefritis secundaria al lupus eritematoso sistémico, en esos casos vamos a encontrar cambios esenciales en los glomérulos. Podemos encontrar presencia de un síndrome mixto, ya sea nefrótico o también nefrítico. En la mayoría de los casos, un síndrome nefrítico suele debutar como un síndrome nefrítico.
El 50% de los casos, la nefropatía se manifiesta por la clínica. O sea, todas las manifestaciones clínicas. En la clasificación de la nefritis lúpica, esto ya cuando tenemos el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico, primeramente en el estadio 1 vemos cambios mínimos, estadio 2 mesangial, en el estadio 3 ya proliferativa focal, en el estadio 4 proliferativa difusa, punto importante en donde ya había que instaurar el tratamiento como para que no evolucione el estadio 5, que sería la membranosa, y el estadio 6, la esclerosante. La nefritis lúpica en realidad se componen de las demás manifestaciones clínicas del lupus eritematoso sistémico. Vamos a ir describiendo ya cuando veamos la patología en sí. Con respecto a la nefritis lúpica, más bien el signo clínico sería la proteinuria. También podemos encontrar presencia de hematuria con presencia de matices dismórficos, hipertensión arterial, el sedimento urinario activo. También podemos encontrar ya al paciente en diversos grados de insuficiencia renal. Y ya las demás manifestaciones clínicas del lupus eritematoso sistémico, que podrían ser entre unas y otras los dolores articulares, presencia de lesiones en piel, eritema malar. El manejo en sí, si estamos ante una nefritis lúpica, en realidad el diagnóstico hacemos del lupus eritematoso sistémico hacemos previamente con las demás manifestaciones clínicas que no sean las manifestaciones clínicas renales. Ya con respecto al manejo de la nefritis lúpica, cuando tenemos proteinuria mayor a 1 gramo día o 1000 miligramos por día, entonces en esos casos lo ideal sería la biopsia renal como para estadificar a la nefritis lúpica. Cuando tenemos sedimento patológico con presencia de hematuria o cilindruria, el tratamiento en sí sería con corticoides, con bolos de metilprednisolona, que sería de 1 gramo, eso por 3 a 5 días. En realidad, en la mayoría de los casos, 3 días o se podría prolongar por 5 días. Y ya un paciente que llega con deterioro de la función renal, hablamos de un paciente que llega con deterioro de la función renal cuando tenemos un valor de creatinina alterado con un valor mayor a 1.5 miligramos por decilitro y hasta 4 miligramos por decilitro. Entonces, en esos casos, lo ideal sería programar una biopsia renal. Y si eso se va a retrasar, entonces iniciar un inmunosupresor como la ciclofosfamida. Lo ideal siempre sería realizar la biopsia renal como para poder estadificar la nefritis lúpica. Aquí tenemos un caso clínico. Tenemos a una paciente mujer de 19 años, mujer joven, como motivo de consulta, convulsiones. 30 minutos antes del ingreso, la paciente cae al suelo y presenta episodios de convulsiones tónico-clónicas generalizadas con liberación de esfínteres y mordedura de lengua. La paciente es recibida en urgencias en coma postictal posterior al episodio convulsivo. Se constatan los siguientes signos vitales: presión arterial de 180/100 con un pulso, frecuencia cardíaca de 100 y frecuencia respiratoria de 24. Aquí estamos ante una paciente hipertensa con una presión arterial de 180/100 y también taquipneica, ya que tiene una frecuencia respiratoria de 24. Al examen físico se encuentra a la paciente en estado postictal,
sin signos de focalización ni rigidez de nuca, con lesiones de rascado a nivel de la piel, todo eso difusamente distribuidos por todo el cuerpo. Se observa áreas de piodermitis, también presencia de edema bipalpebral y en ambos tobillos. Esto nada más son los puntos positivos encontrados al examen físico. Entonces sería la piodermitis distribuida por todo el cuerpo. Y ya entre los diagnósticos, sin tener los estudios complementarios en ese caso, primeramente, como diagnóstico, una emergencia hipertensiva, ya que tenemos un valor de presión arterial de 180-100 y afectación de órgano blanco, ya que la paciente presentó un episodio convulsivo, una encefalopatía hipertensiva y también escabiosis complicada con piodermitis. En realidad, piodermitis, ya la escabiosis sería difícil de constatar, pero más bien una piodermitis. Con respecto a los estudios laboratoriales, tenemos una hemoglobina de 12 con un hematocrito de 36, entonces sería con un valor menor a lo normal en una mujer, con glóbulos blancos de 19.000 que se encuentra aumentado, con neutrófilos segmentarios de 85%, linfocitos de 20%, proteínas totales de 5, albúmina 3.4 y presencia de asto. En realidad esto se solicita siempre y cuando tengamos presencia de lesiones en piel o también en faringes. La orina simple, en donde se encuentra proteinuria dos cruces con presencia de hematíes, estos hematíes dismórficos entre 50 a 100 por campo. Ya la proteinuria de 24 horas, esto ya con el paciente internado, sería de 1.500 o 1.5 gramos día. Ya el diagnóstico final, en este caso, una glomerulonefritis post-infecciosa, más bien post-estreptocócica. Entonces, en este caso clínico, el punto importante a tener en cuenta, como vimos, sería más bien la presencia de lesiones en piel y la afectación renal. La glomerulonefritis postinfecciosa, más bien postestreptocócica en la mayoría de los casos, vemos que es más frecuente en niños, esto de 2 a 14 años, en varones y en países subdesarrollados. Generalmente este cuadro precede un cuadro de infecciones, ya sea de piel o de faringe, con presencia de estreptococos del grupo A, estreptococos beta hemolíticos del grupo A. La glomerulonefritis del impétigo estreptocócico generalmente se manifiesta en 2 a 6 semanas luego de la infección en piel y entre 1 a 3 semanas posterior a la infección en faringes. Entonces, punto importante tener en cuenta, una faringoamigdalitis a repetición previamente al inicio del cuadro actual, también presencia de lesiones en piel entre 2 a 6 semanas previas al inicio del cuadro. Esto generalmente vemos que es más frecuente en niños o en pacientes jóvenes,
se da luego o posteriormente a una infección aguda por estreptococos beta hemolíticos del grupo. También esto puede ser complicación de alguna infección viral aguda o también por alguna infección parasitaria como la toxoplasmosis, la esquistosomiasis, pero lo más frecuente suele ser posterior a una infección aguda por estreptococos. Esta suele ser mediada por mecanismos inmunitarios en donde intervienen ciertos antígenos estreptocócicos, presencia de complejos inmunes y activación del complemento. Todo esto con una lesión que suele estar mediada por células. El cuadro en clínico en sí se manifiesta por una nefritis aguda. Entonces, un paciente hipertenso, podemos encontrar presencia de edema bipalpebral, el edema bimaleolar también, presencia de hematuria, piuria en algunos casos, sí, eso ya más bien en los estudios laboratoriales, cilindros hemáticos en la orina simple, presencia de edema de miembros inferiores, hipertensión arterial e insuficiencia renal oligúrica, que también puede llegar a la glomerulonefritis rápidamente progresiva. La glomerulonefritis rápidamente progresiva sería cuando existe un deterioro en la función renal en días o en semanas. En un 10 a 70% de los casos vamos a encontrar cultivos de secreción, eso dependiendo de la localización de la infección, ya sea en piel o en faringes, que suelen ser positivos para estreptococos. En un 30% encontramos presencia de asto positivo, que sería el anticuerpo antiestreptococo beta hemolítico del grupo A. Eso suele estar elevado en sangre. Raras veces se requiere de biopsia renal para poder realizar el diagnóstico en estos casos. Y el tratamiento en sí sería la penicilina G benzatínica, 1.200.000, eso intramuscular, una sola dosis, y ECA o ARA2, y dependiendo del estadio de la insuficiencia renal, la hemodiálisis según criterio, si el paciente tiene criterios de hemodiálisis. Ya la nefropatía por IgA o inmunoglobulina A, vemos que es una glomerulonefritis regulada por procesos inmunitarios, esto por presencia de depósitos mesangiales de inmunoglobulina A, en donde existe anomalía en la producción y eliminación de la inmunoglobulina A. Esto generalmente afecta predominantemente a varones entre los 20 y 39 años de edad. Más bien vamos a encontrar depósitos, los depósitos mesangiales de inmunoglobulina A en la biopsia renal para poder hacer el diagnóstico. En la clasificación, la primaria, podemos tener sin manifestaciones sistémicas la idiopática o también con manifestaciones sistémicas con lesiones en piel asociadas en la púrpura de Schönlein-Henoch. Y secundaria también a diversas enfermedades sistémicas, en la mayoría de los casos enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, la granulomatosis de Wegener, ciertas neoplasias como el carcinoma pulmonar o el mieloma múltiple, infecciones ya sea por VIH, tuberculosis, el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, hepatopatías crónicas. En la mayoría de los casos, para hacer el diagnóstico de estas patologías necesitamos la biopsia renal. Con respecto a las manifestaciones clínicas, encontramos microhematuria y proteinuria sintomática en la mayoría de los casos, o episodios recurrentes de hematuria macroscópica que refiere el paciente. Esto
suelen estar asociados a una infección de vías respiratorias altas o a cuadros gripales. En los últimos tiempos sí se encontró hipertensión arterial, proteinuria importante, también hematuria microscópica, asintomática. En estos casos el síndrome nefrótico suele ser raro. Inician como una injuria renal aguda y en algunos casos progresan lentamente a la enfermedad renal crónica, raramente. El tratamiento en sí sería lo mismo con IECA o ARA2, como para evitar o disminuir la proteinuria. Y si la proteinuria ya es mayor a 1 gramo día, el tratamiento con corticoides, que sería 1 miligramo kilo peso. Ya la glomerulonefritis rápidamente progresiva, como les había dicho, en este caso es un evento clínico caracterizado por un deterioro de la función renal, esto generalmente en días o semanas. Suele ser la de peor pronóstico. Esta se define como la existencia de creatinina sérica ya de inicio por encima del límite superior de la normalidad. Entonces ya encontramos un paciente con niveles de creatinina mayor a 1.5 miligramos por decilitro. O también tenemos un descenso del 50% de la tasa de filtración glomerular o el aclaramiento de creatinina, eso en un plazo de 3 meses o menos. Generalmente este se manifiesta como un síndrome nefrítico puro, que en donde encontramos hipertensión, hematuria, ya sea macro o microscópica, también presencia de proteinuria, que sería subnefrótica menor a 3.5 gramos día, e hipertensión arterial. Este, si no se llega a tratar de inmediato, llegaría a desarrollar enfermedad renal crónica terminal en días, semanas o meses. Entonces, el marcador pronóstico principal en estos casos sería el nivel de creatinina al momento del diagnóstico y al momento del inicio del tratamiento, más las características histológicas encontradas. Una de las más frecuentes tenemos a la glomerulonefritis por anticuerpos antimembrana basal glomerular, en donde se generan anticuerpos dirigidos contra la membrana basal glomerular. Frecuentemente o más frecuentemente afecta a varones mayores de 15 años y también varones y mujeres entre 60 y 70 años. Pueden existir también en algunos casos anticuerpos antimembrana basal alveolar concomitantemente y con esto formar parte del síndrome de Good-Pastor, que comprendería la glomerulonefritis y también presencia de hemorragia pulmonar. Entonces, en ese caso, sería el síndrome de Good-Pastor. Ante la sospecha de este síndrome, de inmediato se debe de realizar la biopsia renal y valorar el pronóstico del paciente. También en sangre se puede solicitar el dosaje del anticuerpo antimembrana basal glomerular. Entonces vamos a encontrar datos en los estudios complementarios, ya sean en los estudios laboratoriales en el perfil renal y también en los estudios complementarios pulmonares, como en una radiografía de tórax, una tomografía de tórax, ya con los síntomas o una hemorragia pulmonar. En pacientes jóvenes generalmente se manifiesta de una manera explosiva con hemoptisis, descenso repentino de la hemoglobina,
fiebre, dificultad respiratoria y eso asociado a hematuria. Ya en los adultos mayores, la lesión renal suele ser de mayor duración. Si, generalmente, si la manifestación inicial es oliguria, el pronóstico suele ser más sombrío. El tratamiento en estos casos sería plasmaféresis, corticoides y también inmunosupresores como la ciclofosfamida. Para el trasplante renal en estos casos se debe esperar 6 meses hasta que no haya anticuerpos, presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular en suero. Eso entonces comprenderían las distintas patologías glomerulares, las distintas glomerulopatías. Ya cuando estamos ante sospecha de una glomerulonefritis, los estudios a solicitar siempre serían la orina simple y sedimentos con la cinta reactiva y el examen microscópico de la orina, que nos van a revelar evidencia de hematuria, eso podemos encontrar en la orina simple, proteinuria y también elementos celulares. Ya en una orina de 24 horas, como para poder definir exactamente la excreción de proteínas y depuración o el clearance de creatinina, eso con la orina de 24 horas. Ya los estudios adicionales, dependiendo de la clínica del paciente, si estamos ante un paciente con sospecha de manifestaciones clínicas de lupus eritematoso sistémico, solicitar una batería inmunológica con los estudios del complemento C3-C4, el anticuerpo antinuclear, anticuerpo antimembrana basal glomerular, el anticuerpo antiestreptococo beta hemolítico del grupo A, un exudado faríngeo, una ecografía renal y ya por último una biopsia renal. Entre los estudios de rutina, un hemograma, glucosa, urea, creatinina importante, siempre de inicio, los electrolitos, el perfil lipídico con el colesterol total y sus fracciones, también triglicéridos, una radiografía de tórax o también una tomografía de tórax. Ya la biopsia renal en sí nos permite establecer el diagnóstico definitivo como para poder orientar al tratamiento correcto y también sentar el pronóstico de la mayoría de las nefropatías. Entonces, siempre importante tener en cuenta, no siempre se realiza, pero sí importante tener en cuenta, la indicación suele ser siempre individualizada. Con respecto a las indicaciones de biopsia renal, cuando tenemos un fracaso renal agudo en una necrosis tubular aguda prolongada por más de 3 semanas, entonces dependiendo del tiempo de evolución, en donde tengamos un fracaso renal agudo con presencia de proteinuria importante o hematuria de probable origen glomerular. Ya en una insuficiencia renal crónica en pacientes con riñones de tamaño conservado. Recuerden que en una insuficiencia renal crónica secundaria en algunos casos, los riñones suelen estar con una disminución de tamaño. En este caso, es indicación de biopsia renal cuando se mantienen riñones de tamaño conservado y no desestructurado, con presencia de proteinuria y hematuria de origen glomerular, o cuando tenemos proteinuria en un síndrome nefrótico en niños menores de 1 año o mayores de 10 años, en microhematuria en pacientes con sospecha de nefritis, proteinuria, hematuria, sobre todo si esto está asociado a una aclínica de lupus eritematoso sistémico. Entonces, en esos casos,
lo ideal sería realizar la biopsia renal como para estadificar a la nefritis lúpica. Eso sería la clase de hoy. Estas son patologías bastante complejas en donde existen similitudes entre las manifestaciones clínicas, pero siempre existen algunos que otros puntos como para que podamos hacer diagnóstico diferencial entre un y otro, entre un y otro síndrome. Ya los estudios complementarios nos van a ayudar como para poder hacer el diagnóstico definitivo, o en algunos casos incluso no se llega a hacer un diagnóstico definitivo, pero igual como para poder iniciar el tratamiento ya de inmediato, como para evitar de que la nefropatía o el daño evolucione hasta la insuficiencia renal crónica.